parte de Gacir. Tenemos esa base por ahí. Se lo damos en 3, 2, 1, 10. Ey, hermano, el aplauso lo causó al fluir. Y decían que sería un circo el free. Y que era culpa de Gacir, porque es tan buen colega que yo siempre hago a la foca aplaudir. ¡Oh, shit! Loco, yo soy el cabrón campeón de esta puta competición. De las victorias yo soy el común divisor. Y de las básculas él está como un camión. ¡Ah! No me gana este compadre, porque me parece que yo sí que le acribillo. Es una amante del niño. Solo se me acerca, pues le interesa ver el anillo. ¡Ay, ay! Estás mal y te destrozo. Te hacen falta más cambios que a un partido amistoso. Ya no quieres esto, tú quieres conciertos. Eres Scovid, ya estás más fuera que dentro. Oh, yes. Mejor tarde que nunca. Pero esa frase, Fenac, no sirve en la tumba. Quiero ser el mejor del mundo, hermano. Y mejor que el Gacir, que era el mejor años pasados. Última. Esto es la tinta, está claro. No soy Scovid, con ella mato a mis hermanos. Me ponen la cruz, ¿qué pasa? Me siento Cruz Cafuné, menos mal que no es mi casa. Yeah. ¿Qué fue? Oh, ¡dale a verse! ¡Yeah, yeah! ¡Turno para el Fenacario! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! Tranquilito, cálmate. Ahora entro y yo ya lo sé, nena, porque cada vez que vengo te lo hace el Mena. Que hemos ido a un centro comercial y se ha quedado fuera. Eso sí es vergüenza ajena. Yeah. Es el silencio, sabes que te lo hago, chico. Cada vez que vengo sé que yo lo multiplico. Antes en los 15 quería ser un adicto y ahora quiero ser Gacir porque estoy enganchado al TikTok. Yo, yo, ¿qué me cuentas, gente? Os digo una cosa, gente, yo podría ser Babidi por siempre, pero imaginaros el tamaño de la M en esa frente. ¡Ah! ¡Madre mía, otra vez! Rap en el ADN, yo llevo rap en la piel. Te voy a joder, te voy a sacar del hotel, porque yo odio a Gacir, pero es que quiero a Gabriel. ¡Oh, yes! Hermano, yo vengo muy fuerte. Y hoy es el día de la muerte. La voy a partir la copa y la boca es evidente. Yo vengo a cerrar boca porque no confío en la suerte. ¡Última! Te dejo mudo, has aprendido a aplaudir con el culo. Esto es como el Señor de los Anillos, el retorno del rey, solo hay uno. Yeah. Oh. It's that motherfucker. Round 2. Che, round the mode. Vamos con ese beat mode. Vamos a elegir opción y lo vamos a hacer una cuenta regresiva para darle un poco de emoción. A ver, Menaco. Por si no os habéis dado cuenta, es aleatorio todo el rato, ¿eh? ¡Uno! ¡Verse! Elige el uno él. ¡Uno, dos, tres! ¡Again and again! Vamos a pegarnos unos bailes electrónicos. Oye, ¿qué pasa aquí en Gran Canaria? ¿Hay ruido o no hay ruido? ¿Hay ganas de freestyle o no hay ganas de freestyle? ¿No tiene verse? ¡Por la droga! Locos chicos, de putísimos locos chicos. De locos chicos, de putísimos locos. ¡Hey, hey, hey, hey! Flow, pues una cosa te voy a decir, Gacir, fui yo el que lo inventó. Hermano, lo quería ver, a ver si al final me trabo, primo. Sabes que te lo hago y que te rimo. Decirle adiós porque hoy lo despido. Su madre me dice que me lo lleve de fiesta y le digo, tranquilo que lo cuido. Y luego cuando volvemos a casa me dice, no le digas a mi madre que he bebido. ¿Qué va? Si cada vez que vengo sabes que te lo hago fijo. No puedes entender, yo te elijo, te miro en los ojos y con el micro te apalizo. Claro que lo hago, y es mi hermano el que dijo, voy a matar al niño pijo, no le enseñes a tu padre cómo coño se hace un hijo. ¡Ah! Va, va, sabes que te lo hago y que lo clavo, ¿dónde está Canarias? Arriba la mano, me la bailo, yo le gano, voy a matar al enano, claro. Antes en el puto beat mode, decías que me habían gritado, como me sigas gritando, me vas a tener que llamar Pedro Aguado. Soy tu hermano el mayor de tus hermanos, el mayor de tu problema, yo con el micro en la mano. Soy vikingo y espartano. ¡Hey! Claro que yo soy vikingo y espartano, colega. Porque mi flow es ¡pum!
para los espartanos y para las reggaetoneras. Última, última. Mi hermano, te lo hago oh shit, hago oh shit. Nadie puede entender este flow aquí. Cuando yo agarro el micro, me dicen nena go shit. Siempre tengo el nivel del rapeo al nivel del outfit. ¡Cambio! ¿Quieres hacer todo esto y lo reviento? ¿Tú qué quieres ver con todo el movimiento? ¿Estás viendo esto como lo reviento? Siendo un robot, ¿cómo no dominar el electro? Con sus tetas él me hace dembow. Con la panceta me hace dancehall. Claro que es un espartano, en la báscula pone casi 300. ¡Ah! ¿Qué mensaje? ¿Qué lenguaje? ¿Te los traje? ¿El brebaje? ¿Kilos me traje? No al kilo ni tiro mi kilometraje. ¡Oh, yes! La base del otra vez para este guaje. Y él es como la velada de Ibai por el morbo que nos da su pesaje. ¿Cómo es? Ay, ay, loco, voy a matarte. Yo saco tu sangre, yo saco tus partes. ¡Ah! Esto es la segunda parte. Eres un farsante. Tú que hablas de mi familia, compadre. Con un electro se acuerda de su padre porque los suyos le tuvieron en un after. ¡Oh! Ay, ay, no le respetan. En fin, es mi letra. Capiel tiene tequi frecas. Él no tiene panceta, me hace un twerking con las tetas. ¡Oh! A bailar, a bailar, a bailar. ¡Vémale! A bailar que te trajo. A bailar, a bailar. Yo te rajo, te rajo. ¡Ja! Él está hablando de la reggaetonera, pero era electro carajo. Aunque ya parece electrón, porque gana el bajo, el bajo. Última. Con eso le gano, le mandé hermano, ya lo sé que tú lo quieres dar, pero el que no te da es Gabriel. Por favor, qué horror, él nunca va a sonar mejor. El flow ese lo inventé yo. Acaba de saltar el copyright de KCO. ¡Yeah! ¡Qué barbaridad! ¡Seguimos fuerte el sonido! ¡Muchas manos a la cabeza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de fluir los dos! Y la batalla se va al round 3. Minuto de sangre. ¿Y qué es lo que quiere Gran Canaria? ¿Qué es lo que quiere Gran Canaria? ¡Vense, vámonos! ¡Uh-huh! Esas manos en el aire de la grada también. Se los damos en 3, 2, 1. Rata del electro, a ti te gusta, compadre. Porque él quiere ser un músico flipante. Tú quieres ser músico y yo batallar constante. Y yo aquí soy campeón del mundo. Tú en la música nadie. ¡Ay! Tú eres nadie, eres un fracaso. Y aquí estás encima en tu ocaso. Es como el Joker, ese es tu caso. Porque él quiere ser artista y le toca ser payaso. ¡Oh, yes! No quieres esto, no quieres estos eventos. Quería fama del free para hacer conciertos. Y al final ni escuchan sus temas ni evita el descenso. ¡Ah! Y te duele, ¿dónde está tu level? Ya no lo tienes. Qué gracia el año que viene cuando anuncie un tema tras cada regional de BDM. ¡Holy shit! Su nivel ya no existe. No le vieron en la Inter. Qué ironía lo del MENA. Cuanto más largo es el viaje es cuando menos lejos llega. Última. Porque ahí diste asco, basto. Yo te parto tus cloroplastos. No eras un vikingo en barco. El primer vikingo que vuelve de América llorando. ¡Cambio! No vuelvo llorando, yo vuelvo en barco. Con sangre en las encías te lo escupo, hardcore. Dice que lo más largo que llega. Entonces tú eres mucho más tonto que alto. ¡Oh, yes! ¿Qué me estás contando, primillo? Si cada vez que vengo lo arrodillo. Me tuvieron en un after. Mis padres follando en un pasillo. Su madre se metió la placenta en el bolsillo. ¡Ay, mi madre! Porque sabes, hermano, que lo distribuyo. ¿Quieres mi peso? Yo quiero ver el tuyo. Peso 120 kilos y no es por tragar orgullo. ¡Oh, yes! Así que yo, hermano, que yo no soy KCO. Querían ser como Gazir, pero ahora no. Ya no quieren ser Gazir, quieren ser como Mounts. ¡Oh, no! Te cambiaste, brother. Eres muy mala persona. Antes éramos hermanos, siempre íbamos los dos. Pero al final Super Mario se ha borrado lo de Bros. ¡Oh, yes! ¡Es así! ¡Oh, así yes! Así que te callas la boca. A mí ser Doraemon me toca. Así que jódete, Nobita, que gigante hoy es el prota. ¡Yeah! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Aprieta el vikingo! ¡Se acercan las cosas! ¡A ver ese cable, a ver esa base! Minuto de sangre número 2. Y Gran Canaria está en la casa, ¿sí o no? ¡Hey, hey!
pecho. Voy a rapear hasta que llega el techo. Ten cuidado porque antes eras el MVP, pero contra mí te vas a ir derecho. Dice que me haga twerk con la barriga para quedarte satisfecho. Me estoy poniendo fuerte, toma twerk con el pecho. Venga va, brother, ¿qué me estás contando de mi peso? No sé si lo entiendes porque sabes que ya cada vez que agarro el micro yo soy un poseso. ¡Ja! Yo he tardado 25 años en coger este peso. Él no levanta nada de peso. Es más difícil hacer esto que hacer eso. Oh, yes. Dime si es verdad que me van a pillar. Pero todo yo te jodo. Me habla de mis conciertos, me jodo. Me habla de los conciertos. Se cree que no conozco al mongolo. Pero es que dormimos en el mismo hotel. Ahora rapea y le hago los coros. ¿Dónde está ese silencio que para mí es un privilegio? Me siento el mejor hasta dentro del colegio, lo irradio. Madre mía, Gandir, antes era bueno. Pero es que ahora en el escenario solamente es el mejor de la clase. Pero es el más pringado del patio. Yeah. Lo sabemos que va. Si está el gordo delante, el enano se va. Porque en el patio el gordo es el mandamás. Su madre le hace los bocadillos, pero se los guarda detrás. Última. Así que, ¿qué me estás contando, grande? Cada vez que vengo escupo sangre. Ten cuidado y me hablas con respeto, que soy tu hermano grande. ¡Ja! Soy tu hermano grande. Me han traído para cuidarle. Pero como solo mide 1,20, le puedo hacer un chubasquero con mi grande. ¡Cambio! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! Ese chubasquero porque tú eres un llorón. Y lleva lloviendo toda la competición por lo que hace en cada patrón. Ahora se ha puesto fuerte, pero en verdad está en depresión. Porque no es lo mismo hacer cardio que hacer corazón. ¡Oh! Y como me habla de su peso este cerdo. Siempre dice, ahora estoy bajando, ahora le pongo esfuerzo. El peso de Menac es como el tirpa en el evento. Van 3 años que parece que va a bajar y se acaba manteniendo. ¡Oh, yes! Ya, ¿qué vas a contar? Yo sí soy capaz, yo a ti te doy más. Cuando tú sales, yo soy un ave rapaz. Él me hace los coros, qué loco es este compás. La primera ópera en la que la gorda canta por detrás. ¡Ya estás muerto! Venga, celébrame mi talento, que sabes que lo merezco. En la clase me pegaba todo el patio, eso es lo cierto. Y el gordo que me pegaba en el patio es el que ahora me pide entradas para venir al evento. ¡Oh, yes! Es que está muerto, es que está muerto. Y si eres colega, por eso me duele hacerlo. Que habla de los bocadillos, eres mi hermano hace tiempo. Pero va a dejar de serlo, acusa siempre a mi madre de argumento. Última. Oh no, cabrón. Me parece que yo sí le voy a ganar porque al loco le clavo un misil. Tu madre también te quería hacer los bocadillos a ti. Y España se quedó con menos pan que los años que había la guerra civil. ¡Pan! ¿Estamos o no estamos? ¡Final round! ¡Deluxe! Sigue así cuando quieras. A ver. Él dice siempre, eres mi colega y me estás traicionando. Es que yo quiero ser tu colega, loco. Pero espero que en WhatsApp no seas como en tu minuto y me contestes tampoco. Porque el tío, sí, me había ganado, el único que me ganó el año pasado. Pero la debe de haber cagado si un año después esa anilla está en mi mano. A ver, tú no eres físico con anillas en las manos. Una granada explota cada 12 segundos. ¿No habría explotado? Sí, yo al menos digo que soy tu hermano y soy fiel, a diferencia de este. Pero bueno, el tío es real, real, real. Con la cabeza haga lo que haga, va de frente. Va de frente. Sí, sí, yo con la cabeza voy de frente. Y como le dé a él en la tripa el cabezazo de Zidane, reboto hasta Medio Oriente. ¡Yes! Y la frase de la granada... Es la excusa que usa cuando él folla, porque es absurdo. Le dice a la chica, es que las granadas explotan cada 12 segundos. ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! Silencio. ¡Ay, Gacir! 12 segundos me dice el chiquillo, que es un polvo, no es el Señor de los Anillos. Vamos a ver.
Y me dice que con la cabeza esa me voy a Oriente en serio. Mira. Ahora sí que somos Oriente Medio. Hey, yo, tú aquí ni compites. Voy a hacer que hasta tu conciencia te grite. En Oriente Medio no te piques. Que cuando va de fiesta, mete medio pa' que le oriente el tabique. Yes. Por el culo, yo no me drogo de fiesta. Porque mientes con una mierda como esta. No hables de la voz de mi conciencia. Mi conciencia en la batalla. Di, dale la mano pa' que no se pierda. Dale lo que pierda, cretino. De tu conciencia su voz me hablas, amigo. Pues como a la voz de tu conciencia que habrás tenido, le contestes lo mismo que a mí. Estás muy jodido. Te voy a contestar todo y yo te fundo. Te hago volar con las orejas como Dumbo. ¡Ah! Tú tienes la voz de la conciencia en el freestyle tan profundo que te hablan un jarbón palabras cada tres segundos. ¡Oh! Palabras cada tres segundos, ¿de verdad que te crees? Y si de formato me habla él, me toca Menac después de Ginés. ¿Esto qué es? A mí el incremental mode me lo están poniendo al revés. Vaya tonto, ¿sabes qué? Dentro del combate le voy a matar porque hago el ataque. Me habla de Ginés este tate. Yo soy Ginés, así que cómete el bocata hasta que empape. El bocata hasta que empape, pero de verdad, tú eres el bocata de la liga. Porque antes tenías ilusión, ahora solo dinero en la mira. Se olvidó de las barras cuando prefirió la amiga. Prefirió la amiga, yes. Yo referí la comida que me encanta comer. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy el bocadillo de esta liga. Primero cierro la boca y luego llego a la barriga. Llega a la barriga, pero no a la liga, no está lista. Este año desciende, se nos va del freestyle. Desciende de la pista. Por fin vas a bajar, pero no va a ser gracias al dietista. ¿Pero qué me estás contando tú, chaval? Yo no voy al dietista, yo sé adelgazar. Yo me voy con un disco y eso tiene que cambiar. Y tú te vas con una copa que ni puedes levantar. Nadir Menac a las armas. Vengan por acá. Vamos a ver qué ocurrió en la batalla. ¿Qué va a pasar a continuación? Gran Canaria, te necesito. Cuenta regresiva en 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gazir se lleva la victoria en esta batalla. Vamos con las puntuaciones. En orden, Gazir, Menac. Eso sí que no. 64-58 Gazir, Estribo 58.5-56 Gazir, Babi 63.5-60 Gazir, Noul 61-58.5 Gazir y Pieza 60-56 Gazir.